El día de hoy. Yo solo. Se queda Pacheco soltero unos días. Con llavero no vale. Bueno, pues estamos muy emocionadas porque ya nos vamos otra vez. Oigan, qué emoción que mi amiga tiene departamento en Vallarta. O sea, qué insoportable. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos este fin? Vámonos a Vallarta. Chifladas, traemos los mismos lentes, ya vieron. Yo me copié. Ya ves, borrega también. Ya, la vamos a meter a las borregas. Borrega. Pues bueno, vamos a Vallarta. Nosotros nos venimos antes, vamos con todas mis amigas. Qué emoción, por eso no podía faltar. La verdad es que no podía por mi trabajo. El fin de semana yo tengo mucho trabajo, pero todas venimos desfasadas. O sea, ahorita es martes, vamos Jessica y yo solas porque dije, pues no sé, ay, oigan, me acabo de broncear y me manché porque las mieles. Le dije, ¿sabes qué? Vamos nosotras porque si no el miércoles va a ser perdido en lo que nos instalamos, compramos súper, chalala, chalala. Entonces el martes, o sea, hoy queremos hacer todo eso para ya mañana que lleguen todas mis amigas, pues ya le hayamos adelantado y nos vayamos directo a la playa. Entonces, pues Pacheco, mi amor, nos trajo. Cuero, mi rey, mi cielo, mi amor. Ya fuimos a dejar a Fred mamá al kindercito. Ya me despedí de él. Guardan que traerle sorpresas, como siempre. Nada más así me deja ir. Y pues nada, mañana llega otra tanda de amigas. Y luego el jueves llegan otras dos en la tarde. O sea, el único día que vamos a estar todas juntas es el jueves en la noche. Y luego yo me voy el viernes y la otra se va en el sábado y otra se lo mueve. Y así lo vamos. Pero bueno, el chiste es que todas nos queríamos salir de un viaje muy expreso. ¿Te portas bien? Sí. Bueno, te encargo a mi hijo. Cuídamelo, por favor. Espero que no me hables de que se cayó. Ah, siempre algo. Ay, siempre. Bueno, cuídamelo. Pues, salud. Llegamos directo en lo que vemos cómo nos vamos ahorita. Traíamos una amiga. ¡Qué emoción! Ok, vamos en busca de cómo irnos. Jessica tiene camioneta aquí, pero no queremos pagar transporte al aeropuerto. Entonces, nos vamos a subir a un camión. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Porque taxi tampoco queremos. Estamos bien cerca. Hemos checado de paso. Para ti, para mí. Siento que mañana que lleguen todas nuestras amigas, nosotros vamos a estar desmayadas. Desmayadas de que no sé qué pasó aquí. Bueno, ya volvimos. Estamos aquí. ¡Qué emoción! Ok, update, estoy esperando a Jessica, vinimos al depa, bueno, más bien, fuimos al súper a comprar todo lo que hacía falta para estos días, mañana llegan todas mis amigas, todas nuestras amigas, entonces como que queríamos adelantarle a eso, hoy llegamos a la playa. Ya tenemos nuestros vasillos, charosilla, y la playa está súper cerquita aquí, o sea, podríamos irnos caminando, pero no tenemos ganas de caminar, pero bueno. ¡Estamos listos, amiga! Salud, sí. Échate el baile, el paso. Estamos bien a gusto, ya. Está súper tranquila la playa. Muy a gusto. Estamos tomando ron con agua mineral y piña. Se lo recomendamos. Muy buena combinación. Hacer acá, pero este atardecer está hermoso y nos trae muy buenos recuerdos de este malecón, ¿sí o no? Demasiado. Este fue nuestro primer viaje juntos, ¿no? Juntos y solos. Bueno, no, tipo, ajá, sí, habíamos ido a la isla, pero con familia. Ajá. Pero sola se me hace que fue aquí y estuvo bien padre. Pero bueno, vamos allá. Okay, aquí andamos. Ay. Bien lleno aquí el asunto, bien lleno. ¡Ya revivimos!
Frescas, amigos, frescas, sin cruda, papá. Bueno, ahorita ya se me pasó porque la... Oye, mi vaso de agua. Porque en la mañana me estaba llevando la fregada. Bueno, es temprano, todavía son las 11:30. Vamos por nuestras amigas al aeropuerto. Porque ahora sí ya viene todo el bandón. Pero bueno, oigan, acompáñenos. Ayer la pasamos bruto. Estuvimos en el antro. Súper sin dudas. Y nos venimos temprano, como a las 2 de la mañana más o menos. Temprano. Y ya, ahorita estamos frescas. Vamos por las demás y a ver qué nos depara el destino. Ahora sí ya llegó la fiesta. ¡Qué emoción! Oigan, llegamos directo a la comida. Fuimos por ellas al aeropuerto. Todavía nos falta una tanda más, mañana llegan. Y luego nos vamos de una en una. Yo me voy el viernes, Andrea el sábado y luego todos el domingo y así nos vamos. Pero bueno, llegamos directo a comer. Muy a gusto en picnic en la playa. Estamos muy mal organizados, la verdad. Hola, amiga. Tienes que decirte. Y Gaby me dice, oye, vamos a entrenar. Y yo... Disculpa. Mañana. Bueno, por si no sabían, ella es Edna y es mi coach. Es mi coach. Aquí les voy a dejar su Instagram para que la sigan. Que hagan rutinas muy buenas. Pero no venimos a entrenar, amiga. Venimos a tragar y a tomar. Así que no me molestes. A ti para allá. Así que así le pasó por encima. Ok, si se preguntan a qué vienen mis amigas a la playa. ¡A esto viene! Estamos en Punta Mita. Les presento a Sara. ¡Oh, mi amiga de toda la vida! Déjenme les digo que con ella trabajé en... Era mi jefa. Ella también es estilista. Bueno, estilista retirada. Jubilada. Pero sí, trabajamos juntas y te amo. Y la estamos pasando bomba. Estamos en Punta Mita. Allá están todas. Duramos horas buscando lugar. Güey, es que no, esto no es lo mío. Llevábamos horas buscando pues a dónde llegar, porque no conocemos Punta Mita, no sabemos nada. Nos iban a llevar a una parte y luego siempre no, y lo otro. Y le dijimos, vámonos a Chayulita. Entonces, total X, bueno, aquí quedamos. Estamos en un restaurante que se llama Barracuda, que me recomendaron mucho. Todavía no abren, pero ya nos dejaron pasar a la playa, qué lindos. Y pues al ratito vamos a comer aquí. La playa está hermosa, está nublado, pero mira. No me quiero llenar de arena, ayúdame. No me... Yeah.